Mister Olympia 2024, la competición más importante del año. Ya estamos aquí en Las Vegas. Sus luces, los ruidos, el tráfico, la gente. Estoy deseando llegar al hotel. Por más que esté acostumbrado a hacer esto en otros campeonatos, el Mister Olympia es diferente. Hay una sensación que invade tu cuerpo y que no puedes controlar. El campeonato más importante. El año pasado quedé a las puertas de la victoria. Este año quiero ganar, quiero estar arriba y quiero poder vencer al mejor culturista classic de toda la historia. Chris Bumpster. Quiero fijarme en los otros. Las luces, la gente, esa música, el olor a tinte. Todo es tal y como lo recordaba el año pasado. Quiero hacer mi trabajo y salir ahí a la tarima. He hecho todo lo posible para venir aquí. Cada comida, cada entrenamiento, cada serie, cada repetición, todo forma parte de una finalidad. Estar aquí, encima de esa tarima. El año pasado me enfrenté con el mejor culturista clásico de todos los tiempos. No pude ganarle. Pero este año nos volveremos a ver las caras. Y en el momento que estemos comparando, daré todo de mí para mostrar lo que he estado trabajando este año. Por un pequeño instante, invade el silencio. Ha llegado la hora. Ahí está el escenario. No queda nada. Solo tengo que salir y mostrar lo que sé hacer. Thank you.
Espero que todo haya salido bien. Cantidad de gente aplaudiendo y mirándome. ¿Podrá ser este mi año? ¿Podré ganar ese título? Ahora queda lo más difícil. Luchar contra los otros competidores. Algo raro está pasando. Estas no son las posiciones habituales. ¿Lo habré hecho bien? ¿He salido a 100%? No lo sé. Oh no, esto es malo. Hacía mucho que no me colocaban ahí. Y esto no es lo que yo quería. Pero da igual, voy a tener que luchar igualmente. Vamos a por todas. No pensaba que me colocarían aquí este año. Uf, siento mucha rabia por dentro. ¿Qué habrá pasado? ¿Habré hecho algo mal? ¿Ha sido la puesta a punto? ¿Qué está fallando? De un sitio para otro. Todavía no tienen clara mi posición. No me puedo permitir el lujo de quedarme sin apretar ni un solo músculo. Quiero salir de aquí ya. No soporto más esta presión. Quiero saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué ha pasado? Porque lo único que pasa por mi cabeza ahora es si habré hecho todo lo posible por sacar una mejor versión de mí este año. Ya basta de lamentos. Todavía quedan las finales y no me voy a permitir el lujo de salir mal. Aunque todo se puntúe en las semifinales, voy a intentar hacer lo posible para mejorar. Ya no hay cabida para explicaciones. Ya no hay lugar para fracasos. Ahora solo estamos esa tarima, el resto de competidores y yo.
He luchado todo lo que he podido en el escenario. Ahora ya solo queda esperar. Han colocado a Breon quinto. Estamos Sommerfell, Urs, Zebam y yo. Todavía hay algo de esperanza. ¿Habré podido cambiar la decisión de los jueces? Vaya, no ha podido ser. Algo dentro de mí sabía que no iba bien. No tengo por qué molestarme. Ahora hay que reconocer la victoria de quienes han quedado por delante de mí. Y si me han ganado, es porque así debía ser. Aunque quiera felicitar a mis compañeros, por dentro estoy pensando las mil maneras de volver a hacer mi trabajo lo mejor posible. Ha vuelto a ganar el mejor. Me alegro mucho por él. Pero ¿sabéis una cosa? Algún día, si Dios quiere, estaré ahí, levantando ese trofeo. Esto no ha sido un fracaso, solo ha sido otra manera de aprender.